Bueno, ¿qué tal amigos de Pollito Jason? Bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta. Un abracito enorme para todos mis seguidores, todos mis suscriptores, de verdad. Gracias por esa compañía en esos directos, muchachos. Recuerden que estamos haciendo directo, valga la redundancia, estamos haciendo directos en Twitch y en YouTube. Ya ustedes eligen la plataforma que más les guste. Así que no los molesto más, nos vamos con este CBC que acaba de salir y yo espero que me salga algo muy bueno. Elección de jugador de campañas combinadas de 87 o más. Yo espero que me salga algo muy bueno, chicos. Entonces, vamos a mostrar la plantilla para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlas, cuántas medias se necesitan, cuáles eran los objetivos. Y nos pedían, recuerden que este desafío tiene una caducidad de 3 días, muchachos. O sea, en 3 días ya frikis morkis se acaba. Entonces, jugadores de equipo de la semana o top, por lo menos uno en los 11 titulares. Yo la verdad puse a Donnarumma porque no tengo IF. Es el único que tengo y lo tenía por ahí, en serio. Entonces me tocó utilizar este, chicos. Vámonos con calificación global del equipo, mínimo 87. Se logró exactamente con 87, muchachos. Número de jugadores en la plantilla, los 11. Así que ya tenemos acá todo listico. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una media de 90. Bueno, ya ustedes deciden si lo quieren hacer así. Se necesita una media de 90. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medias de 86. Y de 85 tenemos 1 y 2, chicos. 2 de 85, 6 de 86, 1 de 87, 1 de 87 y 1 de 88. Acá completaríamos ya nuestro SBC. Así que vamos a mostrar los nombres rápidamente, que yo sé que ustedes, si no los tienen, lo importante es que pongan estas mismas medias. No necesita ni máximos ni mínimos, ni necesita química. Solamente es la media o calificación de 87 y por lo menos un TOT o IF de la semana. Entonces vámonos con Vinicius, Laporte, vámonos con Donnarumma, Ter Stegen, vámonos con Gnabry, vámonos con Gulaxi, vámonos con Rinier, vámonos con Mendy, Goretzka, vámonos con Trapp y nuestro amigo Lukaku. Vamos a enviar esta plantilla ya, chicos, y yo espero que me salga algo bueno. Por favor, deseen muchísima suerte. Por favor, muchísima suerte. Necesito toda esa energía. Sí, 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 vamos a enviar esto ya. Sí, vamos a enviar esto ya. Lo que fue, fue. Elección de campaña, elección de jugador de campañas combinadas de 87 o más. Yo espero que me salga algo bueno, muchachos. Vamos a ver. Yo espero que me salga algo muy, muy, muy bueno. Vamos a abrirlo. Sí, señores. Elección de jugador. Bueno, tenemos a Goretzka, que acabé de sacarlo. Y listo, chicos. Uno de cuatro jugadores rumbo a la final. Yo espero que me salga algo bueno. Ay, por favor, necesito algo bueno, muchachos. No sé, no sé, yo voy a cerrar los ojos. Yo voy a cerrar, mejor dicho, me voy a voltear, chicos. Me voy a voltear y ustedes me dicen qué me salió. Vamos a ver. Por favor, que me salga algo bueno. Por favor, por favor. ¡Mua! Control, por favor, mándame toda esa energía. Listo, ya voy a mirar, chicos. Voy a mirar. ¡Uy! Bueno, no sé, no sé, no sé qué tal será Papin. No sé qué tal será Papin. Tenemos a Shuwas. Tenemos este defensa, este ya lo descartamos, yo creería. Descartado totalmente, medio centro. Vamos a ver, vamos a mirar precios, chicos. Tenemos que escoger el mejor, la verdad. Vamos a mirar acá precios antes de cerrar ya el video, porque no quiero cometer errores. No quiero cometer errores. Vamos a mirar a Papin cuánto vale. Papin, yo creería que esto como que es una F, pero vamos a mirar Papin. Papin de 92. Bueno, vale 165 mil monedas. Vamos a mirar a Miller. Miller de 87. Vale 24 mil, una F. Vamos a buscar este. Y Shootwest. También una F. Vámonos con Shoot. Y 27 mil. Sí, nos vamos con Papin, muchachos. Papin de 92. Bien, bien, bien. Toca probarlo, toca probarlo a ver qué tal será.
Listo, vamos a enviarlo. Para mí, la verdad, es una F. Yo esperaba por lo menos. Por lo menos, chicos. Por lo menos una carta de 1,000,000. La verdad. Así que, chicos, es un placer, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Háganlo porque están saliendo cosas muy buenas. A mí, lamentablemente, no me salió algo bueno. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes lo puedan hacer allá en sus casas. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Como siempre lo he dicho en mis videos, disfruten la vida y sean felices. Chao, parceros. Cuídense mucho. Chao.